Son las 7 de la mañana con 17 minutos y tengo en la línea, tengo el gusto de tener en la línea a mi amigo y extraordinario abogado constitucionalista, experto en materia constitucional, Mario Gallardo Mendiolea, que puedes encontrar en Facebook en Mario Gallardo Mendiolea o en Twitter en @mjesusmendiolea. M. Jesús Mendiolea, para que puedas conocer sus puntos de vista continuos, sus observaciones sobre los asuntos más importantes de nuestro país. Te saludo con afecto, Mario. Me da mucho gusto en pleno San Valentín saludarte. Te mando un abrazo amistoso y cordial. Igualmente, Ernesto, un fuerte abrazo en el Día del Amor y la Amistad para ti, para todo el equipo y para el auditorio. Oye, sin duda el tema más importante que más preocupa es este intento por desmantelar a nuestro sistema electoral que tantos éxitos y tanto bien le ha hecho a la República. Nosotros empezamos a ser democráticos apenas hace unos 30 años con el surgimiento del IFE, con el entonces IFE, el Instituto Federal Electoral, y han sido solo 30 años. Es increíble que ahora se quiera desmantelar el trabajo, la labor, la función del IFE entonces y del INE ahora, pues ha probado ser totalmente eficiente. No habría sido posible que el presidente actual de México llegara a funciones después de dos intentos fallidos, lograra un tercero, si no fuera porque contamos con un sistema democrático hoy que se quiere ahora desmantelar. Platícame cuál es tu visión de este plan B y cuáles son las verdaderas opciones para frenarlo y si en tu perspectiva tiene verdaderamente rasgos serios de inconstitucionalidad. Sí, cómo no, Ernesto. Bueno, pues primero que nada el decir que efectivamente es totalmente inconstitucional. Pero también aclarar al auditorio que este plan B, todo lo que estamos viendo ahorita, ¿no?, en todos los medios de comunicación, pues vuelve a ser, digamos, mucha especulación. ¿Por qué me atrevo a llamarla así? Porque, pues bueno, jurídicamente esto incluso, ¿no?, en los posgrados donde se ve la materia electoral, nosotros los juristas, los consultores, conocemos perfectamente cuál es la ruta legal hacia dónde va esto. Y lo podemos decir de una manera muy sencilla. Para explicarlo al auditorio, para explicarlo a la gente, bueno, lo que pasa es que efectivamente todo lo que acabas de decir, México, una democracia naciente, apenas 3 décadas, una sociedad civil que empieza a organizarse, pero lo que pasa es que el sistema, la estructura social, político, electoral que hoy tiene el país no corresponde al régimen político que quiere imponer esta nueva fuerza que ha llegado al poder en México. Lo explico. El régimen político es fundamental porque hay regímenes que no son constitucionales, que no lo son. O sea, hay sistemas de gobierno donde no se respeta la Constitución, ni las leyes federales, ni los pactos internacionales, ni los tratados, ni los acuerdos, ni las convenciones, nada. Bueno, México transitó de estar en un sistema democrático de libertades, republicano, representativo, donde claro había corrupción, donde había desigualdad, pero transitó a que a través de la democracia se eligió una fuerza política que, por cierto, a nadie engañó, porque siempre dijeron, lo que pasa es que en México tenemos un nivel de cultura política, social, electoral tan bajísimo que la gente no comprendió que la apuesta por esta llamada cuarta transformación no es un cambio de partido, como lo dijo López Obrador en su toma de gobierno, es un cambio de régimen. Es un régimen donde la democracia pues simplemente no existe, donde la democracia estorba y donde todas las instituciones dejan de respetar libertades, derechos humanos. Es un cambio de régimen, por más que, digamos, en la narrativa oficial se quiera negar, pues las evidencias día con día, como este plan B, porque este plan B es, se lo podemos decir así a la gente, Ernesto, este plan B es como cuando quisiste matar a alguien y no pudiste, y entonces como no lo matas, no matas eso que querías destruir, pues entonces lo destazas a golpes. Es exactamente lo que están haciendo ahorita, o sea, no lo mataron de un balazo, pero están tratando de cortarle pedazo por pedazo. Entonces, y por eso se llama plan B, porque el plan A era destruirlo completamente. El plan B
es deshacerlo poco a poco, irlo destazando. Pero hay que explicarle a la gente que hay un plan A, un plan B, un plan C y un plan D. Es decir, el cumplimiento de los acuerdos del Foro de Sao Paulo ha sido realmente perfecto por parte de este gobierno. Son compromisos jurídicos que tiene el gobierno de la República con quienes les financiaron, les asesoraron y les auspiciaron la propaganda internacional para que López Obrador llegara a la presidencia unido a estas nuevas izquierdas latinoamericanas que hoy gobiernan en varios países del continente. Es decir, no hay nada oculto aquí. Absolutamente no hay ninguna sorpresa. Sabemos que después del plan B viene el plan C, que es robarse el voto de la gente, y un plan D, que es instalar formalmente ya una dictadura en México. Esto del plan B no tiene otro trasfondo, digamos, desde el punto de vista legal, y lo podemos explicar con artículos de la Constitución, que el pretender que en el 2024 se anule la elección. Lo que está sucediendo en este momento que vemos de la discusión en el Senado, pues el Senado ya realmente tiene poco que hacer, salvo la cláusula de la vida eterna, que es lo único que tiene en este momento de fondo por pelear. Ya realmente esto está aprobado y con la controversia, la acción de inconstitucional que promovió el INE el 1 de febrero ante la Suprema Corte de Justicia, pues bueno, los medios han dado cuenta de que el INE está impugnando y que se están presentando acciones de inconstitucionalidad, porque por supuesto el artículo 105 de la Constitución señala que no puede haber cambios, Ernesto, a normas fundamentales dentro de los 90 días previos al arranque de una contienda electoral. Entonces, en el supuesto de que la Suprema Corte de Justicia llegue a resolver este asunto antes del día 1 de agosto, que es el plazo fatal que tiene para ejecutarse la reforma, bueno, pues aunque la Suprema Corte se pronuncie, pues ya no tendría tiempo el INE de ejecutar precisamente lo que está solicitando como conceptos de violación a la ley dentro de la acción de inconstitucionalidad que ha presentado ante la Corte. Ya no tendría tiempo, es decir, el INE en este momento se encuentra pues en una posición muy difícil. ¿Por qué? Pues porque hay una imposibilidad jurídica de ejecutar tanto lo que viene incluido en la reforma, ¿so? Esto hay que decirlo, la reforma que se ha hecho, el plan B, deja en una situación al INE de inoperatividad. Inoperatividad manifiesta, jurídica, clara, funcional para las elecciones del 23 y del 24. O sea, es una nueva estructura la que propuso el partido Morena. Así es que eliminar, imagínate, direcciones ejecutivas, desaparecer las 300 juntas distritales del país, ajustar todos los reglamentos interiores del INE, de su personal. Esto no lo va a poder hacer el INE, pero no lo va a poder hacer no por falta de voluntad, sino porque estos procesos llevan un tiempo. Así es que nos van dirigiendo poco a poco en este escenario que se le da en los medios de comunicación, donde se va dando cuenta, hay un trasfondo. Y mi primer comentario lo cerraría yo así. Es un caos provocado. ¿Por qué? Porque vamos a una inviabilidad electoral desde el punto de vista jurídico. Perfectamente planeada, organizada, e insisto, por eso es un plan B, porque ya hubo un plan A y hay plan C y hay plan D, Ernesto. Creo que por ahí podríamos comenzar con la explicación de esta mañana. Ahora, vamos a hacer una pausa porque quiero seguir platicando, porque me da la impresión y nada más quiero aclararlo. Probablemente estamos ahí tú y yo contrapuestos. Tu explicación es perfecta, siempre. Técnicamente es inobjetable. Sí, van para allá. La intención claramente es primero el plan B, luego vendrá el C, luego el D y luego imponer una dictadura. La cosa es si podrán hacerlo o no, porque ahora sí es abierta la contienda. La República está en riesgo y yo, francamente, no veo cómo puedan lograrlo, por más que ya enseñaron sus verdaderas cartas. Las cartas ya están abiertas, el póker ya lo vimos. Ya no hay ninguna carta escondida, ¿eh? Las cartas ya las vimos. Esas son las que traen. ¿En tu opinión, es posible? ¿Vamos para allá irremediablemente o es remediable el caso? Vamos a hacer una pausa y regresamos a platicar de ese muy delicado tema. 30 minutos, si te estás conectando con nosotros en el 105.3 México, déjame ponerte en contexto. He estado platicando con mi amigo Mario Gallardo Mendiolea, abogado constitucionalista, experto en todos estos asuntos que nos preocupan hoy, y el más importante de todos es el posible, el intento por desmantelar al INE a través del llamado plan B de la reforma electoral, que para que tuviera efecto tendría que ser aprobada en el Senado, lo que pareciera
inminente, aunque no se ha votado en el Senado, ¿no, Mario? No se ha votado todavía en el Senado, no nada más no se ha resuelto sobre el asunto relacionado con la vida eterna, cláusula de vida eterna. Sí, la vida eterna de los pequeños partidos, que yo creo que esa será desechada porque es una aberración. Pero no se ha votado, la totalidad de la ley, ¿no? Sí. Toda la pieza de legislación aprobada, más falta ese detalle, ¿no? Es correcto. Tiene que votarse por... Lo que se va a votar, digamos, lo que falta de aprobación es la segunda parte, digamos, de este llamado Plan B. Recordemos que lo dividieron en dos partes. Y la primera parte ya está impugnado por el INE a partir del 1 de febrero en la Suprema Corte. Sí, es la segunda parte, pues que digamos que es la parte más importante. Todo lo que queda por discutir, pues es lo de... Tiene implicaciones acerca del si va a haber o no padrón confiable, si va a haber recursos para poderlo hacer, si va a haber suficientes credenciales de elector, si va a haber conteos rápidos del PREP, o ya van... porque lo están desapareciendo con la reforma. Si ya no va a haber capacitación a las funciones de casilla, si ya no vamos nosotros a poder contar con una custodia, ¿no?, de los paquetes electorales. O sea, son cosas de fondo. O sea, lo que queda de alguna manera en el Senado, pues es la segunda parte del Plan B, pero bueno, pues hay que decirlo. No, dices tú bien, ¿no? No van a aprobar esta aberración jurídica. Bueno, es que estos últimos años han sido de aprobar aberraciones jurídicas verdaderamente a diestra y siniestra. O sea, cosas que a mí me entrevistan tanto, Ernesto, y es que cuando se presenta una acción de inconstitucionalidad, pues generalmente es un escándalo en México, pero aquí tenemos cada tercer día escándalos de este tipo. O sea, porque constantemente se están emitiendo decretos, órdenes ejecutivas, ordenanzas gubernamentales, aplicando presupuesto. Y este caso, Ernesto, fíjate que es muy interesante, porque esto del Plan B para destruir al INE, sí, claro que hay una vía legal para detener esto, y creo que en este momento en México tenemos... Vamos a ver cuál es la reacción, el comportamiento, tanto de la vida institucional, es decir, de las instituciones en México, como de la ciudadanía. O sea, las dos fuerzas que unidas integran lo que es la vida pública y social de este país, tanto los ciudadanos como las instituciones. Este asunto del Plan B va a salir del Senado, evidentemente, porque aquí el asunto es que no se discute. Morena seguramente lo va a sacar adelante. Ya se reunieron hace un par de días el secretario de Gobernación con Ricardo Monreal, ¿no?, para sacar adelante esto. Bueno, seguramente lo van a sacar a como Morena quiere. No es el único tema que tienen. También tienen lo de los consejeros electorales. Esto lo podríamos platicar en otro momento. Pero este asunto del Plan B, del desmantelamiento del INE, pues es un poco irrelevante desde el punto de vista procesal el hecho de que se apruebe, en qué momento o si tarda un poco. Hay quien dice, hay especialistas que argumentan, creo yo con mucha razón, que en estos planes que tienen de irlo retrasando para que esto no se aplique, y muchos sí coincidimos en la parte en que vemos que es un caos provocado el que se está siguiendo en una ruta de para qué quieres retrasarlo si te convendría que se hubiera resuelto inmediatamente y no estarlo demorando en el Congreso en las discusiones. Bueno, es que de lo que hoy poco se habla es que hay una autoridad que constitucionalmente va a acabar resolviendo esto, y no es el Congreso en las discusiones, donde Morena siempre se impone porque tiene mayoría, y además porque no van conforme con un proyecto de vía democrática y de libertades para el país. No solamente es el Congreso, sino también es la Corte. Aquí puede haber discusiones, pero ¿quién es el órgano, Ernesto, que en México tiene la facultad de resolver ante un escenario legal como el que se viene, que son reformas que no se pueden aplicar porque no están debidamente terminadas en cuanto a sus leyes complementarias y en cuanto a la afinación de la implementación de la reforma? ¿Quién es la autoridad? Pues es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien va a acabar resolviendo esto, y la gente se va a acordar de que hoy lo estamos diciendo, desde hoy en tu programa lo estamos compartiendo. Ni siquiera la Corte tiene su participación indispensable. Así es. En todos los incidentes de inconstitucionalidad. Así es. Pero antes de esto está el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene una facultad que es nunca se usa, pero es una facultad que en este caso, en la situación política, jurídica que está viviendo con la reforma, la destrucción del INE, la va a tener que aplicar. Esa facultad es la facultad de inaplicación que viene en el artículo 99 de la Constitución, que faculta al Tribunal Electoral del Poder
judicial para intervenir es la responsable directa cuando se quiere aplicar una ley que va en contra de la Constitución. Lo que decíamos desde el principio, lo que tú anunciabas, ¿no? Le comentabas al auditorio con toda razón. Esto es inconstitucional y hay un órgano del Poder Judicial de la Federación que es el que detiene la aplicación de estas leyes en caso de materia electoral, y es el propio Tribunal Electoral el que tiene la facultad de hacerlo. Así es que la Corte va a resolver las acciones de inconstitucionalidad, sí, puede ser que la resuelva, pero incluso sobre la aplicación de la reforma no va a resolver en sí la Corte, porque la Corte de lo que está atendiendo en este momento son de las impugnaciones del INE al desmantelamiento. Pero no es el desmantelamiento del INE de lo que estamos hablando, es de la aplicación de la reforma en las elecciones del 23 y del 24. Sobre la aplicación es el Tribunal Electoral el que va a resolver. Así es que ahí va a estar la respuesta del Estado mexicano, de todos los... Nadie ha volteado a ver al Tribunal Electoral en este momento, fíjate, todo el mundo está hablando en la Corte. Así es. La prensa nacional está diciendo, la Corte tendrá que resolver, y están espantados, no les va a dar tiempo. Están tratando de llevarlo al límite, como le hizo inteligentemente Andy Reid, el entrenador de los Kansas City Chiefs en el Super Bowl. Así es. Cuando dice, no anotes touchdown, no anotes, quédate ahí, vamos a acabarnos el reloj, y ya cuando queden unos cuantos segundos, pateamos un gol de campo y ganamos el juego, y así ganamos el juego. Solo que este no es un partido de fútbol. Esta es la vida pública mexicana, y aquí, aunque quieran parar el reloj, pues sí, efectivamente, detendrán un poco las actividades de la Suprema Corte, pero no es la Suprema Corte la que en este momento interesa. Pueden frenar lo que quieran, pero está el Tribunal Federal Electoral. Así es. Ese sí es un jurado que está vigente y activo en todo momento, aunque por más que quieran detener el reloj, ¿es correcto? Sí, así es. Mira, los que conocemos de posición estratégica electoral, sabemos que el gobierno, que Morena tiene un margen de riesgo muy alto en lo que está intentando, porque esto puede tener un boomerang para ellos. O sea, están asumiendo el riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que al estar dilatando esto, ¿qué va a suceder? Que va a terminar en el Tribunal Electoral, donde muy probablemente tengamos magistrados que estén a la altura y resuelvan, y que además el tema sigue estando en los medios, en las calles, y el día 26 de este mes, pues seguramente todo el país se va a volcar al Zócalo y a todas las plazas públicas para defender su voto y para manifestarse. O sea, decíamos, Ernesto, no es solamente la respuesta de las instituciones, sino la respuesta de la ciudadanía, y aquí es un país tratando de defender al país. O sea, la libertad que no se usa se extingue, y entonces en este momento en México, pues de la parte de los ciudadanos tenemos que utilizarla. ¿Por qué? Porque en este momento no nos alcanza. No supimos el monstruo que construimos los que votaron por Morena en el 2018 y en el 2021. La gente no tiene la suficiente información para poder distinguir que esto no era entre un partido y otro. Esto es un gobierno que premia a los gobiernos como el de Cuba, y que además pues está asociado públicamente a las peores mafias políticas del continente y al propio narcotráfico. Entonces, es un modelo de país distinto, un modelo en el que el INE, el voto, la libertad, los derechos humanos, insisto, no existe. Y bueno, vamos para allá. No se habla del Tribunal Electoral porque en la ruta, en la hoja de ruta de seguimiento jurídico, nosotros sabemos a dónde va a terminar esto. Pero que lo que pasa, que ahorita se está manejando mucho, pues digamos, en el momento mediático de dónde está la discusión, pero legalmente, afortunadamente, hay un Tribunal Electoral en el que yo también confío. Yo creo que se va a detener la ejecución, va a quedar inoperante la reforma, no se va a poder aplicar el Plan B, al menos para estas elecciones del 23 y el 24, y ahí es donde vendrá también, bueno, creo que esto no se va a terminar decidiendo, digamos, por la vía que no sea institucional, legal. Y si el Estado, el gobierno hoy no respeta la resolución del Tribunal Electoral, pues entonces estaríamos hablando de un escenario del plan C, del que hablaba yo al principio de la entrevista, y del plan D, porque esto es un plan estrictamente que tiene que ver con el seguimiento de un proyecto político. Entonces, jurídicamente está claro, ahí está la facultad del Tribunal Electoral, ahí van a terminar todas estas discusiones, el tribunal va a determinar incluso si las elecciones del 23 y el 24 fueron válidas, si es que se pretende aplicar, obligar al INE a que aplique, digamos, los procesos del Plan B cuando todavía no tienen ni los implementos ni el presupuesto para poder sostener una elección. Entonces, jurídicamente está bastante claro el panorama, Ernesto. Me quedo con mucha tranquilidad porque tengo plena confianza en nuestro Tribunal Electoral. Ha dado señales muy claras, no solo de autonomía,
sino de solvencia jurídica, y tengo todavía más confianza en el poder de la autoridad social, y la sociedad civil se está organizando, está siendo mucho más activa. Necesitamos una sociedad civil activa. Este 26 va a ser muy importante. Tengo confianza, me llenas de confianza, me llenas de la sensación de que esto es más. Te voy a decir que, como ya la veo desde esta perspectiva, no bajar nunca el plan B, no va a jalar nunca. No, pues voy a intentar lo que sea, voy a patentar lo que quiera. No va a jalar. Tendrían que comprar el tribunal electoral. Tendrían que tenerlo. Tendrían, como dicen, como se dice vulgarmente, tendrían que maicearlo, ¿no? Y aunque compren esto al tribunal electoral, ¿cómo nos van a comprar por lo menos a los 70 millones que integramos la clase media de este país? O sea, no hay suficientes recursos ni becas para repartir ni apoyos económicos para comprar la inteligencia, la conciencia y el sentido común de una sociedad que huyó de los malos gobiernos a través del voto, de los gobiernos insuficientes y cayó en manos de una naciente dictadura. Y evidentemente en México lo que siempre ha sostenido el país somos nosotros, la clase media, la gente del pueblo, los trabajadores, los mismos que luchamos todos los días por sacar adelante a nuestras familias, que no permitimos que nos roben el día a día en lo que son nuestros bienes de trabajo, no vamos a permitir que nos roben el país, eso es un hecho. Y más cuando estamos colocados en una posición extraordinariamente benigna, ¿no? Con este todo este proceso del entorno económico internacional que apunta hacia México como el lugar ideal para desarrollar la relocalización industrial y propulsar un crecimiento y un progreso que México nunca ha visto en su historia. Es correcto. Por eso, Ernesto, también tenemos que participar. Es el momento de no dejar que la política, que las decisiones nada más estén en manos de ellos. Tenemos que cambiar el chip, tenemos que utilizar, digamos, todos los recursos que tenemos y como sociedad civil crecer también, madurar. Y bueno, pues hay que participar en las acciones que se están llamando para que sepan que la minoría son ellos, estos, los pocos mexicanos que quieren destruir a la nación, que tienen un plan personal, perverso. Bueno, pues tenemos las herramientas, tenemos las instituciones y México es muy grande como para que lo puedan destruir tan rápido. Así es que estamos dando la batalla legalmente, difundiendo. Ni rápido ni lento, México no se destruye nunca. Así es. Te agradezco, un abrazo, Mario Gallardo Mendiolea. Gracias. Seguimos a ti. Platicando. Siempre muy agradable, muy edificante hablar contigo. Un abrazo, Ernesto, un saludo para todo el auditorio. Feliz día 14 de febrero.